Alberto Otárola llegó a Palacio de Gobierno para reunión con presidenta. Su presencia coincide con la de la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, quien lleva más de una hora dentro de la sede del Ejecutivo. El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Tras presentar su renuncia hace aproximadamente 4 semanas, Otárola llegó acompañado por una persona no identificada y personal de seguridad. Su presencia coincide con la de la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, quien lleva más de una hora dentro de la sede del Ejecutivo. Se mostró sonriente. Al llegar, mostró una actitud notablemente más sonriente que con sus últimas apariciones públicas, en especial las previas a su renuncia. Finalmente, el exjefe del gabinete ministerial ha prometido hablar con la prensa a su salida. Se desconoce el tema a tratar con la mandataria. Expresidente. Muchas gracias. Y es que hace solamente 5 minutos acaba de ingresar a Palacio de Gobierno el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien presentó su renuncia hace 4 semanas. Él ha ingresado acompañado de una persona y también un personal de seguridad. Esto, repito, hace solamente 5 minutos y se da cuando la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, se encuentra también al interior de la sede del Ejecutivo, esto desde hace más de una hora. Entenderíamos que Alberto Otárola tiene una reunión con la presidenta Dina Boluarte y esta sería la razón de su presencia aquí. Ahí tenemos las imágenes. Él ingresó por la puerta de Desamparados, lo hizo caminando y fue recibido entonces por personal de Palacio de Gobierno. Ha, mediante una seña, indicado que dará declaraciones a su salida. Estamos atentos a la expectativa aquí en los...